Estem al Teatre Tívoli de Barcelona, on s'estan realitzant ara mateix els assajos d'una funció molt especial, el ballet de Carmen, que tants anys porta funcionant pels escenaris del món. En aquesta ocasió arriba a Barcelona la versió molt especial, molt diferent, molt intensa, del Ballet Flamenco de Madrid. Al capdavant d'ell, una figura mundial del flamenc, la Sara Lezana. Pues aquí estamos con Sara Lezana, que es la abanderada de esta compañía, de este Ballet Flamenco de Madrid, que pasa estos días por el Tívoli de Barcelona, siempre ensayando. Nunca llega uno a convertirse verdaderamente en el bailarín perfecto, ¿verdad? Siempre tenemos que estar ensayando y perfeccionando, sobre todo cuando son las músicas en directo, pues, y luego pues siempre estamos ensayando los bailarines. Cuéntame, Sara, la verdad es que es una función, la de Carmen, que es como un gran clásico dentro del mundo de la danza, pero vosotros habéis apostado por presentar una Carmen que tiene pequeñas variantes y que hacen que todavía esa función sea más interesante. Bueno, contamos la historia cronológicamente, sintetizando lógicamente, porque como es ballet no puedes tener ningún diálogo. Yo creo que se entiende muy bien. Y quiero decir también que estoy muy contenta de volver a Barcelona, que hacía 13 años que no volvía a Barcelona. La otra vez presenté El Amor Brujo, y esta Carmen, bueno, pues es una Carmen que tiene una fusión con el flamenco, y entonces aprovechamos cómo se desarrolla en Sevilla, aprovechamos las escenas costumbristas para introducir el flamenco en directo. Y bueno, pues estamos encantados porque además el público de Barcelona es buenísimo. Y nos acogen fenomenal. Yo tuve la suerte de estar la noche del estreno y la verdad es que es una función que ya la había visto por otros ballets, pero le encontré a esta Carmen algo especial, y quiero que nos desveles algún detalle de lo que tú crees que hace que vuestra versión sea realmente muy bonita, muy impactante visualmente, y unas músicas yo creo que muy bien escogidas. Bueno, la música por supuesto es de Bizet, pero la introducción al flamenco hemos tenido pues mucho cuidado para introducirlo de forma que no sea de una forma brusca, y yo creo que lo que le gusta a la gente es que cuando cuentas una historia hay que contarla de forma que la entienda todo el mundo, y que además no se pierda el ritmo, no solamente el ritmo del baile, sino el ritmo cronológico de la historia. Es un gran ballet, el Ballet Flamenco de Madrid. Lleváis muchos años dando vueltas por el mundo y llevando el flamenco y la buena danza española por muchísimas ciudades del planeta, ¿verdad? Sí, viajamos mucho, y además el Ballet Flamenco de Madrid tiene el nombre solamente. Es decir, que los componentes del Ballet Flamenco de Madrid pues son de toda España. Es decir, tenemos precisamente catalanes, tenemos andaluces, tenemos madrileños, tenemos gente de Levante, de Extremadura, es decir, de toda España. Llegáis además en un año bonito para Barcelona, para Cataluña, llegáis en el año Carmen Amaya. Sí, es una coincidencia que para mí tiene un significado muy grande, porque hace 50 años que murió Carmen, 50 años que se hizo la película de Los Tarantos, y bueno, pues que yo vuelva otra vez aquí justo en estas fechas después de 13 años, sí, es muchas coincidencias muy agradables, por supuesto. Recorriendo Barcelona, que ha cambiado mucho desde el año 63 que yo vine, esa Plaza de las Arenas, que han hecho un centro comercial muy bonito, pero recordando pues esos escenarios naturales que estuvimos rodando, y bueno, pues siempre que vengo a Barcelona me trae muchos recuerdos. Cuéntame, ¿qué ha significado para ti todos estos años volcada en el mundo de la danza, llegando a convertirte desde muy jovencita en una figura que ha llevado el flamenco por todo el mundo, siendo una mujer además pionera en montar compañías, en llevar los ballets al extranjero, ¿verdad?, en representar en el fondo el mundo del ballet flamenco? Bueno, precisamente gracias a la película de Los Tarantos, que se estrenó en Japón en el año 1966, mi compañía fue la primera compañía de flamenco, porque habían estado algunas compañías pero de clásico español, pero totalmente de flamenco fue la mía. Y bueno, pues ha significado de tener tantos años y seguir trabajando. Tengo unos papeles de carácter, naturalmente, en obras, hago la coreografía y bueno, pues es muy gratificante poder seguir trabajando desde niña hasta la edad que tengo, que tienes muchos años ya. Tienes muchos años, pero es un privilegio verte en acción porque uno entiende lo que significa tener duende, tener esa magia que solo algunas personas tocadas con cierta varita, no se sabe cuál, consiguen generar esa emoción en el público. Eso lo vemos también con varias intervenciones tuyas en esta función en Carmen, ¿verdad? Es decir, vemos bailar en directo a Sara Lezana acompañada de toda la compañía. Pues es un papel, unos papeles que me he dado en la taberna, que es una escena que se desarrolla en la taberna de Sevilla. Hago la tabernera, luego hago el papel de la muerte, porque en esta obra para mí he hecho una alegoría a la muerte, porque creo que es un tema que está muy ligado a Carmen, es decir, es una historia de pasión, de tragedia, pero la muerte está presente constantemente, entonces por eso termina fatal, ¿no? Y creo que tenía que ese personaje me iba muchísimo y creo que está muy bien en el momento preciso que lo meto con una música maravillosa en ese momento. Qué protagonistas tan espectaculares además, qué lujo para la compañía, ¿no? Ve uno a esa Carmen moviéndose en el escenario y uno entiende que ahí hay muchísimo nivel. Carmen, Verónica Cantos, que hace Carmen, es muy expresiva, interpreta el personaje y lo ha calado muy bien. Luego Rubén Martín, que es el don José, está estupendo. Yo creo que están estupendos los dos en los personajes. Estáis estos días en Barcelona, tenemos la suerte, el privilegio de que paséis por aquí por el Tívoli, además un teatro maravilloso para hacer un teatro precioso, es un teatro muy bonito y espero que vengan bastante gente porque vamos a estar bastante tiempo y esperamos que tengamos pues una buena estancia aquí. Tenéis además en cartera la compañía varias funciones funcionando al mismo tiempo, ¿no? Es decir, no os limitáis a Carmen, podéis ofrecer otras funciones que también son grandes clásicos. Sí, hemos hecho Carmina Burana, hemos hecho El Amor Brujo, hemos hecho España Baila, es decir, tenemos varios espectáculos, sí. Cuéntame qué sigue significando para ti el flamenco, el subir a un escenario y el que empiece a sonar esa guitarra o ese cajón. Bueno, el flamenco en general y la música en general, pues significa que me siento viva, y me siento muy bien de que todavía siga trabajando. Me pongo unos papeles cortos, pero yo creo que intensos. Jugáis además en la función con esas coreografías que no se apartan de lo clásico, es decir, del flamenco puro y duro de toda la vida, pero añadiendo ese toque moderno, pero sin pasarse tampoco, ¿no? Yo creo que eso es un equilibrio importante. Bueno, lo que se hace es prácticamente con la música de Bizet es la danza del baile español de carácter. Luego está el flamenco en directo y luego pues hay unos toques pues muy puntuales de una danza estilizada. No quiero acabar la entrevista sin comentar esa música en directo, ese grupo que tenéis en directo, oír flamenco en el Tívoli en directo también sobrecoge un poquito, ¿eh? Sí, ya lo creo que sí. La música en directo lo que hace es, claro, la música de Bizet es estupenda, pero está grabada, naturalmente, todavía no podemos llevar una orquesta. Ojalá, ¿verdad? Pero sin embargo, el hacer la música en directo, eso tiene mucha fuerza para el espectáculo. Cuéntame, ¿qué les podemos decir a los que están en casa de esta Carmen que les espera aquí en el Tívoli? Bueno, pues yo creo que los que están en casa me gustaría que vinieran porque para ver el teatro, que se está muy bien, que se está muy fresquito, que hace mucho calor y aquí se está muy fresquito. Y además tenemos dos funciones, es decir, la primera a las 6:30 de la tarde, es seguida, dura hora y media el espectáculo seguido, y luego la segunda es a las 9 de la noche. Y Sara Lezana dándolo todo, ¿eh? Claro. Contenta, ¿verdad? Me imagino de poder seguir abanderando el flamenco español por todo el mundo. Pues sí, estoy muy contenta y muy agradecida a la vida de que pueda seguir en esta profesión que tanto me gusta. Bueno, yo me emocioné la noche del estreno, me encantó, y me encantó ver a Sara en el escenario moviéndose de esa manera y manteniendo vivo ese genio y esa figura que ha tenido toda la vida. Muchísimas gracias, felicidades. A vosotros, un abrazo muy fuerte y un saludo para todos.